El día de hoy arranca el Campeonato de Fútbol Playa de la CONCACAF 2023 y por eso vengo a comentarles en este video todos los detalles que necesitan saber para disfrutar de este torneo. Bueno, yo siento que fue hace nada que estuve haciendo este mismo video sobre el Campeonato 2021. Ya pasó ese torneo, El Salvador se coronó campeón de la CONCACAF allá en Costa Rica, luego fueron al Mundial junto con Estados Unidos, no les fue tan bien y ya pasaron 2 años, así que ya nuevamente tendremos el fútbol playa, la coronación del fútbol playa aquí en la CONCACAF y como les dije, hoy vengo a repasar todos los detalles sobre este torneo que se va a disputar a lo largo de una semana arrancando el día de hoy. Hoy inicia y el domingo ya se termina, entonces bueno, vamos a ver los detalles muy en general de este torneo que se va a disputar en las Bahamas, específicamente en el estadio que se construyó ahí para el Mundial que se jugó en las Bahamas en su momento, que es el Malcolm Park Beach Soccer Facility en Nassau, la capital de este país caribeño, torneo que como les digo arranca el día de hoy lunes 8 de mayo y finaliza este próximo domingo 14 ya cuando conozcamos a los dos equipos, a las dos selecciones que se clasifiquen para el Mundial que se va a disputar en noviembre de este año en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Así que las dos selecciones que el domingo se disputen el título son también las que clasificarán para ese Mundial. Serán un total de 12 selecciones de nuestra región las que disputen este torneo, las que se jueguen ese título de la CONCACAF y también los boletos a la Copa del Mundo. En la fase de grupos están divididas en 3 grupos de 4 selecciones, van a jugar todas contra todas y los primeros 2 lugares de cada uno de los grupos acceden a los cuartos de final. Evidentemente no dan los números porque 2, 2 y 2 son 6 y necesitamos 8 selecciones y por eso es que los 2 mejores terceros lugares de los 3 grupos también clasifican a los cuartos de final. Ya luego en cuartos de final, pues lo normal, cuartos de final, semifinales y los 2 que ganen las semifinales son los que consiguen el boleto a la Copa del Mundo y ya después la final también nada más para definir cuál es el campeón de la CONCACAF en este 2023. Vamos a ver en pantalla la imagen que publicó la CONCACAF tanto con el calendario como con también ya los grupos definidos porque evidentemente si arranca el día de hoy es porque ya se realizó el sorteo y ahí pueden observar el grupo A que está conformado por la actual campeona El Salvador, también la selección de Costa Rica, Guadalupe y la selección de las Islas Turcas y Caicos. En el grupo B cayeron las selecciones de México, Bahamas, la selección local, Guatemala y también Belice, mientras que el grupo C lo conforman la selección de las Barras y las Estrellas, Estados Unidos, junto con Panamá, Trinidad y Tobago y también la selección de República Dominicana. También pueden observar el calendario y cómo es que se van a distribuir todos los partidos a lo largo de esta semana con muchísima acción porque hoy arrancan los partidos de la fase de grupos con la jornada número 1. El día de mañana martes será el segundo partido, la segunda fecha y el día de pasado mañana miércoles se finalizará con la jornada número 3. Así que en 3 días consecutivos ya sabremos cuáles son las selecciones clasificadas para los cuartos de final. El jueves habrá descanso, pero ya el viernes regresa la acción precisamente con esos cuartos de final. El sábado las semifinales, el día que conoceremos a las clasificadas para la Copa del Mundo. Y ya el domingo simplemente el partido por el tercer lugar que no define absolutamente nada. Y la final para conocer cuál es el rey de la CONCACAF en el fútbol playa en esta edición 2023. Bueno, y como siempre me gusta dar un poco de contexto y hablar un poco de la historia de estos torneos que tal vez son un poco más desconocidos para la afición de la CONCACAF. Entonces, como les estaba diciendo, el actual campeón es El Salvador, esta selección que en Costa Rica 2021 se llevó el título y que clasificó a su vez para la Copa del Mundo. Pero no es la selección que más veces ha sido campeona en CONCACAF, porque ese campo lo tiene la selección mexicana que en 4 ocasiones se ha llevado el título, en 2008, 2010, 2015 y también en 2019, la última ocasión en la que el Tri se llevó el título de la CONCACAF. Ya después sí viene El Salvador que se llevó el título tanto en 2009 como en 2021, evidentemente como estábamos hablando, y Estados Unidos que también lo ha hecho en 2 oportunidades, en 2006 y en 2013, y la única otra selección de la CONCACAF que ha sido campeona en este torneo, en esta categoría o en este deporte, es Panamá, que en 2017 se quedó con el título y son las únicas 4 selecciones que se han coronado de parte de la CONCACAF y las únicas otras 2 que se han acercado son Costa Rica y Canadá, que han sido subcampeonas en 2 y 1 veces respectivamente, Costa Rica en 2, Canadá
en uno y ya, las demás pues se han quedado tal vez con un tercer lugar, un cuarto lugar, pero bueno, estas han sido las que han figurado al menos en el campeonato de fútbol playa de la CONCACAF a lo largo de toda su historia. Y si hablamos de las clasificaciones para la Copa del Mundo de la FIFA, aquí pues se agrega solamente una selección, pero con un asterisco muy grande. Pero para repasar también todo el historial, Estados Unidos es la selección que más veces ha clasificado para el Mundial de parte de la CONCACAF con 15 oportunidades. Luego tenemos a México, que lo ha hecho en 6, El Salvador en 5 oportunidades, Costa Rica en 2, y ya después tenemos a Canadá, a Panamá y a Bahamas, todas estas con solamente una clasificación a un mundial. Bahamas es la que les decía que se agregaba y que tiene un asterisco porque fue cuando fue casa en el mundial, así que evidentemente por eso fue que consiguió la clasificación. Pero como pueden ver, las selecciones que han figurado en este deporte de parte de la CONCACAF son más o menos estas que ya les comenté, las que han sido campeonas, subcampeonas y también las que se han quedado con los boletos para el mundial. Bueno, y un detalle es que la historia del fútbol playa es un poco más compleja de lo que acabo de explicar en el video, porque hubo torneos que no eran de FIFA, mundiales que no eran de FIFA, y también se distribuyen un poco diferente las clasificaciones. Hay mucho más detalles que no quise profundizar en este video, porque ya lo hice precisamente cuando se disputó este campeonato allá por 2021, hace un par de años, así que les dejo por aquí este video en el que profundicé sobre todos estos detalles, todas estas informaciones, y ya di, como les digo, un contexto mucho más completo que no quiero repetir, y por eso les dejo ahí ese otro video por si se quieren informar sobre este deporte, sobre el fútbol playa en la CONCACAF, y también hablar un poco sobre los mundiales con mucho más detalle. Así que ahí les dejo ese otro video. Muy posiblemente haré el siguiente video el próximo lunes, cuando ya se definan al equipo campeón, a las dos selecciones que se clasifiquen para la Copa del Mundo en Dubái para este noviembre 2023, así que estén muy pendientes. Quiero que me dejen aquí abajo sus pronósticos sobre cuáles creen que son las selecciones que van a conseguir la clasificación para el Mundial, también cuál es la que se quede con el título de la CONCACAF y si van a seguir los partidos. Todo eso quiero verlo aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video, estén pendientes sobre el fútbol playa de nuestra región y nos vemos en la próxima.